Hola a todos, mi nombre es Francisco Tobar, soy monitor de tenis de la Corporación de Deportes de Puente Alto y antes de comenzar este video les quiero recordar que la higiene de manos hoy en día es fundamental, así que recomiendo, sugiero, imploro que toda la gente que vea este video se lave las manitos con abundante agua y abundante jabón durante al menos 20 segundos, de 20 a 30 segundos con abundante agua y jabón, a los ping-pong. Bueno, el video de hoy día, muchachos, está abocado a los chiquititos, a las edades formativas, iniciantes del tenis. Este video es para los más pequeños. Y lo que vamos a trabajar hoy día van a ser ejercicios de reacción, rapidez de reacción para los muchachos. Y además, ya cuando estemos entrada a la sesión de entrenamiento de hoy, vamos a ver las correctas posturas para impactar la pelota. Porque recuerden, si no lo saben, yo les explico que el golpe no solamente implica el impacto mismo cuando la pelota se despide de las cuerdas o cuando es despedida desde las cuerdas de la raqueta, sino que tenemos pasos previos como la preparación, la posición de inicio. Recuerden que esto lo vimos en sesiones anteriores, la posición de inicio, rebotando, listo y preparado para salir hacia cualquier parte. Si la pelota viene al medio también, ya estoy listo para salir. Porque recuerden que a la pelota idealmente hay que impactarla por al ladito y adelante. No por al frente del cuerpo, no aquí, sino que por adelante y por al ladito. Además, recuerden que además de la posición de inicio y el impacto mismo, tenemos movimientos como la preparación del golpe cuando llevamos la raqueta atrás. El impacto mismo, como bien les dije. Y la terminación del golpe para que la pelota recorra una cierta distancia y pase por sobre la red, que es un fundamento básico del tenis. ¿Vale, muchachos? Y además, cuando nosotros terminamos el golpe, cuando cerramos acá con la raqueta, evitamos que la pelota se nos vaya a la reja, a cualquier parte. ¿Vale? Así que eso lo vamos a ver entrada a la sesión de entrenamiento del día. Vamos a comenzar, como siempre, con una pequeña activación, un poquito de movilidad articular, y vamos a comenzar apoyando la punta del pie, derecho, izquierdo, el que ustedes quieran, vamos a hacer ambos. Y vamos a girar el tobillo en círculos de esta manera. Lo vamos a hacer durante 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. Mismo pie, pero ahora gira en sentido contrario. 1, 2, 3, 4 y 5. Vámonos con el otro pie. Giramos 5 tiempos, siempre en círculos. 2, 3, 4 y 5. Vamos hacia el otro lado. Giramos en sentido contrario. 1, 2, 3, 4 y 5, vamos ahora a juntar un poquito las rodillas, vamos a bajar un poquito la cadera, nos agachamos y giramos, junten los pies, y giramos las rodillas siempre en círculo. Fíjense que cuando termino de hacer un círculo con las rodillas, cuando termino de dibujar el círculo, me voy hacia el otro lado. Acá termino, voy en sentido contrario. Eso es, vamos, 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5, ahora fíjense que voy a separar y voy a volver a juntar las rodillas. Eso es, 2, llevamos 3, llevamos 4 y llevamos 5. Vamos de abajo hacia arriba. Vamos ahora a mover un poquito la cadera, vamos a moverla de lado a lado. Separen bien los pies, las manitos en la cadera, separen las piernas, eso es. Y vamos girando la cadera, o moviendo la cadera, mejor dicho, de lado a lado. Eso es, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos ahora a rotar la cadera de forma bien exagerada, dibujando círculos grandes, sin mover los pies, sin desplazarnos, solamente eso es, como mostrando la guatita y después escondiéndola. Perfecto. 1, 2, vayan cambiando la dirección en la que van girando. 3, 4, cambio y 5. Ahora voy a juntar los pies. Eso es, y los círculos van a ser chiquititos, como si estuviéramos dominando un hula hula, ¿vale? Aquí se sabe al tiro los que son buenos para el baile, los que tienen facilidad para mover las caderas. Eso es, en círculos, vamos, sin girar siempre hacia el mismo lado, vayan cambiando la dirección del giro. Llevamos 2, llevamos 3, 4 y 5, vamos ahora a girar un poquito los brazos. Eso es, en círculos. Vamos, 1, hacia adelante, 2, 3, 4 y 5. Vamos hacia atrás ahora. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Giramos un poquito las muñecas. Empuñen las manos, cierren las manos, cierren los puños.
y vamos girando solamente las muñecas. Eso es. Uno, dos, vayan cambiando la dirección en la que van girando. Tres, cuatro, cinco. Giramos las muñecas ahora junto con los codos. Eso es. También ustedes vayan cambiando la dirección en la que van girando los codos y las muñecas. Tres, cuatro y cinco. Faltan los hombros. Vamos girando los hombros hacia atrás. Uno, dos, en círculo siempre. Tres, cuatro y cinco. Vamos hacia adelante ahora. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. Ya, tenemos un poquito, o tenemos ya lista la parte de movilidad articular. Vamos a elevar un poco ahora la temperatura del cuerpo. Y lo que vamos a hacer, vamos a elevar una pierna, elevar un pie, perdón, y la vamos a tocar acá adelante con la mano, de esta manera. Las manos arriba, como formando una estrella, y vamos acá, 10 veces. Una, dos, la mano izquierda va a tocar el pie derecho, siempre cruzado, en diagonal, acá, fíjense. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 10 veces, 7, 8, 9 y 10. Vamos a talonear, ahora vamos a llevar los talones atrás de esta manera. 1, 2, me pongo de perfil para que me vean bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como último ejercicio para elevar la temperatura corporal antes de comenzar, vamos a hacer 15 brincos o saltos del payaso, como le he escuchado que se dice por ahí también. Nos paramos en esta posición como unos soldaditos, como si fuese un palitroque. Acá, piernas juntas, los brazos al costado del cuerpo. Vamos a saltar, abrir las piernas y vamos a aplaudir arriba. De esta manera, acá y vuelvo. Pero rápido, seguido. Los que no puedan hacer este ejercicio, los que les cueste mucho coordinar, lo pueden hacer de esta manera, fíjense. Saco un pie, vuelvo. Saco el otro, vuelvo. Siempre aplaudiendo arriba. Eso es. Que se escuche el aplauso. Eso es. Esta es la regresión del ejercicio. Es el ejercicio, pero hecho de una forma un poquito más simple, un poquito más básica, no tan compleja. Los que puedan, lo hacemos de esta manera. ¿Vale? Pero que se escuche el aplauso arriba. 15 veces lo vamos a hacer. ¿Listos? Y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, muchachos. Elevamos un poquito la temperatura corporal. Y esa ha sido la sesión de hoy día. Cuídense mucho. Mentira. Cayeron en mi trampa. Todavía no termina, estamos recién comenzando. Y vamos a comenzar, como les dije, con un ejercicio de reacción. Para esto vamos a necesitar algunos objetos. Recuerden que aquí la idea es trabajar con lo que tengamos a mano. Puede usar piedras. Yo voy a usar maceteros, ¿vale? Pero ustedes en la casa pueden usar piedras, pueden usar una pelota, algún objeto que se quede inmóvil, que no ruede, ¿vale? Que no gire para que se quede en su lugar. Voy a ocupar tres maceteros que los voy a colocar de forma lineal. Con una pequeña separación entre uno y otro. ¿Se ven en la cámara? Se ven en la cámara, perfecto. Eso es. Y a cada uno de estos maceteritos o los objetos que ustedes estén ocupando en la casa, le vamos a asignar un número. Este va a ser el número 1, el del medio va a ser el número 2 y el de acá va a ser el número 3. El jugador o jugadora, el chiquitito, chiquitita, chiquitite, se va a colocar más o menos a un metro, metro y medio de los maceteros en este caso, o de los objetos que usted tenga en su casa. Van a comenzar en posición de inicio. Recuerden, rebotando con la parte delantera del pie, no rebotar con la planta de los pies, no apoyar la planta, no así, sino que la parte delantera es la que están utilizando para rebotar. Los talones están siempre arriba, ¿vale? Y recuerden, tenemos números acá con los maceteros, número 1, número 2 y número 3. Primero lo vamos a hacer con el pie derecho, ¿vale? A la señal, que van a ser los números que les dije, puede ser 1, 2 o 3, el jugador o jugadora lo que va a hacer, va a ir con el pie, por ejemplo, si dijese número 1, pie derecho primero lo hacemos, si lo quiere hacer con el pie izquierdo no hay problema, porque después lo vamos a hacer al otro lado, así que ningún problema, ¿vale? Si digo, por ejemplo, número 1, voy con el pie que corresponde, en este caso pie derecho,
lo coloco cerquita del objeto, del macetero en este caso, no encima para que no se mueva, para que no se caiga, lo coloco bien cerquita y vuelvo atrás. ¿Vale? No hay que quedarse pegado ahí como, como lo mostré yo porque les estaba explicando, sino que el ejercicio de velocidad real se debería ver más o menos así. Si digo, por ejemplo, 2, voy y vuelvo, rápidamente. Si dijese 3, voy, vuelvo, rápidamente. Para poder rechazar y volver más rápido a la posición inicial, no se olviden, caemos o apoyamos la parte delantera del pie, no toda la planta. El talón está en el aire. Y vuelvo atrás y sigo rebotando. Esto lo vamos a hacer 5 veces. ¿Vale? 3 señales tenemos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Vamos a hacer una de ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, si digo 2, voy, vuelvo. 3, voy, vuelvo. 1, voy, vuelvo. 2, voy, vuelvo. 1, voy, vuelvo. 4, ¿a dónde van? No, si no hay 4, tenemos 3 nomás. Para hacerlo un poquitito más difícil, a la gente que le parezca muy fácil esto, a aquellos papás que vean que su hijo está pero peinándose con el ejercicio, hágalo, no mirar abajo, que mire al frente, ¿vale? Recuerden que cuando nosotros estamos en la cancha, estamos moviendo los pies muy rápido, pero siempre estamos con la visión central puesta en la pelota, ¿verdad? En ningún momento no estamos mirando los pies. A ver, el pie va para allá, este otro para acá. La visión central está en la pelota. ¿Ok? Entonces, a los que no les cueste tanto, miren al frente. Los que están recién familiarizándose con este ejercicio, pueden mirar abajo, no hay ningún problema. ¿Listo? Mucho bla bla. 5 veces lo hacemos. Vale, pie derecho primero. 2. 3. 3. 1. 1. Falta una. A ver, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? 3. ¡Ah! Recuerden, la señal es auditiva, no visual. Por mucho que yo apunte acá, si digo 3, tenemos que ir al macetero número 3 o al objeto número 3. Aquella gente que desee pausar el video acá y cambiarle los números a los objetos o a los maceteros, lo que usted tenga, lo puede hacer, ¿vale? Para confundir, digamos, un poquito a su chiquillo. Le puede poner número 1 acá, número 2 acá, número 3 acá. Podemos tener 1, 2, 3. Puede jugar ahí como usted quiera. Vamos ahora con el pie izquierdo. Lo que lo hicieron con el pie derecho lo hacemos con el izquierdo y ahora los rebeldes que ocuparon el izquierdo en el primer ejercicio lo hacen con el derecho. Misma instrucción, mismo ejercicio. Pie izquierdo ahora. 5 veces. 2. Eso es. 3. 3. 2. 1. Eso es. Reboto, reboto, reboto. Nos queda una nomás. A ver, ¿para dónde vamos a ir? Rebote, 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 rebote. Recuerden que la señal es auditiva, tienen que escucharla. Si digo, por ejemplo, 2, era bien, estaba bien ahí, perfecto. Vamos ahora a ir con ambos pies hacia adelante. Vamos a dar un salto, tratemos, de no caer encima del macetero del objeto para prevenir cualquier accidente. Nos quedamos al ladito igual, cayendo con la parte delantera del pie y luego volviendo atrás. ¿Vale? 5 veces. Esta es la de ejemplo. Los que quieren seguirme, síganme. 1. Voy, vuelvo y reboto. Eso es. Parte delantera del pie. Recuerden, si caen con la planta, se van a quedar, valga la redundancia, plantados ahí y les va a costar volver atrás. Parte delantera del pie para ir, rechazar y volver. Vamos, 5 veces. 2. 3. 3. 2. 1. 4. Si no hay 4. Y ahí estaban las 5 veces. Muy bien, muchachos. Vamos a dejar los maceteritos acá. Y para el siguiente ejercicio vamos a necesitar objetos para dejar lleno de obstáculos acá. Me explico. A mi familia le encanta la jardinería, así que tengo muchos maceteros aquí. Recuerden, ustedes pueden ocupar lo que quieran siempre y cuando sean objetos que se puedan quedar estáticos ahí. Para que no ruede, para que no haya ningún accidente mientras hacemos el ejercicio, ¿vale? Va a ser como una especie de campo minado acá. Coloquen los objetos dentro de un área, de cualquier manera, no tan juntos, ¿vale? Que haya un poquito de espacio entre un objeto y otro. El espacio es suficiente. Ustedes quizás preguntan, pero profe, ¿cuánto espacio? El espacio es suficiente para que su chiquito o chiquita alcance a pasar. Por ejemplo, acá. Si tenemos estos dos muy juntos, yo trato de pasar por ahí, voy a chocar. Así que, bien separados.
habrán visto que lo que más hay en esta casa son maceteros. Vale. Esto lo dejamos acá arriba. Toda esta es nuestra área de juego para el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un juego que se llama el semáforo. Pero papás, no se asusten, no es el semáforo que ustedes jugaban cuando eran chiquititos. No. Este es otro tipo de semáforo. Tenemos los tres colores y cada color indica una acción. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. El color rojo, cuando yo diga rojo, se van a quedar en el lugar estático, el jugador, jugadora, y se va a quedar en posición de inicio, ¿vale? No se va a desplazar ni para allá, ni para allá, ni adelante, ni atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda. Se va a quedar en el lugar en posición de inicio. Ese es el rojo, ¿vale? Amarillo va a ser, me voy a desplazar, pero lento, ¿vale? Como si estuviera trotando acá, con mucho cuidado de no pasar a llevar ninguno de los objetos que están aquí, ¿vale? Y lo pueden hacer en cualquier dirección. Fíjense que no solamente yo lo voy a hacer de frente a la cámara para que ustedes me puedan ver, para no darle la espalda. Pero sus chiquititos, permiso, lo pueden hacer acá, pueden ir hacia atrás, pueden ir aquí, pueden ir acá, ¿vale? La idea es desplazarse sin derribar ninguno de los obstáculos que están acá, ¿ok? Este era el amarillo. Y el verde, se van a mover lo más rápido que puedan, sin derribar, sin botar, sin chocar con ninguno de estos obstáculos, ¿vale? Tres colores. El rojo, donde queden, posición de inicio. Recuerden, yo lo hago de frente a la cámara, pero si su chiquito queda mirando hacia allá y yo digo rojo, lo hace mirando hacia allá, ¿ok? El amarillo, precaución, eso es. Suavemente, pueden ir mirando abajo también, eso es, para no chocar. Y el verde, lo más rápido que puedan. Pasitos cortitos y rápidos. Eso es. Genial, vamos. ¿Estamos listos? ¿Quedó claro? ¿No? ¿Cómo que no? Muy bien, quedó claro. Rojo, posición de inicio. Amarillo, trote, movimiento, desplazamiento suave, lento, sin botar ningún obstáculo. Verde, rápido. ¿Listos? Morado. Vamos a partir con el rojo. Eso es. Posición de inicio, reboto. Como estoy en posición de rebote, estoy listo para salir a correr rápido, así que vamos con el verde. Rapidito por acá. Voy adelante. Voy para acá. Voy para allá. No me bote nada. El primero que bote un obstáculo pierde. Voy acá. Amarillo. Eso, con precaución. Precaución, perfecto. Muy bien. Eso es. Rojo. Fíjense a dónde quede. Queda en rojo, posición de inicio, vamos a correr, rojo, pero rojo era posición de inicio, pues, amarillo, precaución, esto es, mucha precaución acá, pasitos cortitos, verde, nos vamos rápido, por aquí, por allá, por donde, por aquí, por allá, vamos rapidito. Ponga por allá, rojo. Posición de inicio. Me voy a agachar para entrar en el tiro de cámara. Verde, rápido. Por aquí, por allá. Rapidito por allá. Rapidito por acá. Amarillo. Voy suave, amarillo, suave. Perfecto. Y rojo. Posición de inicio. Muy bien, muchachos. Si quieren hacer este ejercicio un poquitito más complicado, los que estén viendo este video en la casa, pueden sumar a otra persona dentro del área, ¿vale? Y ahí, la idea sería no chocar ni con la otra persona que está dentro del área con obstáculos, ni derribar uno de los obstáculos, ¿vale? Vamos a retirar acá. Y vamos a introducir una pelotita de tenis. Recuerden que el tipo de pelota que estoy ocupando ahora es la pelota roja, la de mayor diámetro, la de menor presión, más blandita, viaja a una menor velocidad que la pelota de tenis normal. Es ideal para los niños que están aprendiendo a jugar, ¿vale? Vamos con lo básico primero.
vamos boteando la pelota en el lugar, estáticos, sin mover los pies, que la pelota llegue más o menos a la altura del ombligo. Y fíjense cómo me voy, o cómo voy alternando las manos con las que voy boteando la pelota. Ocupo mi mano hábil, la derecha en mi caso, y ocupo también mi mano no hábil, la izquierda en mi caso. Si hay alguien que no pueda hacerlo con una sola mano y tenga que usar las dos, ningún problema. Eso es mejor para los niños más chiquitos, sí. ¿Vale? Pero vamos animando a nuestro chiquitito a que ocupe una mano. Cualquiera. Si no sabe cuál es su mano hábil, no importa. Si ocupa las dos, dígale. Ocupa una. ¿Vale, muchachos? Vamos a hacerlo caminando ahora. Eso es. Perfecto. Sin perder el control, sin perder la pelota de vista. Mi vista está enfocada en la pelota. ¿Vale? No solamente puedo ir hacia adelante, también puedo ir hacia los lados. Puedo botearla como un balón de básquet también, acá, dándole toquecitos suaves. Puedo ir hacia adelante, puedo ir hacia atrás. ¿Vale? Vamos a caminar ahora. Y la pelota tiene que subir hasta la altura de nuestras rodillas. O sea, más o menos por aquí. Nos vamos a agachar un poquitito para esto. Solo altura de las rodillas. No más arriba. Esto no. Ahora no. Solo altura de las rodillas. Yo lo hago de frente para que ustedes me vean en la cámara. Su chiquito, chiquita lo puede hacer hacia el lado. Hacia adelante. Recuerden, idealmente con ambas manos. Me refiero una mano primero, la otra después. Si no puede y lo tiene que hacer con ambas manos al mismo tiempo, también está bien. Y ahora el bote va a ir un poquito más arriba. El bote lo va a dar ahora a la altura de la cadera. ¿Vale? O sea, acá. Un poquito más arriba. Camino, eso es. Me desplazo. Alterno la mano que estoy usando. Y ahora, más arriba todavía. A la altura del hombro tiene que ir la pelota ahora. Uf. La tenemos que lanzar con un poquito más de fuerza. A ver. Eso es. Y acá. Y acá. Vale. Con fuerza. Solo hasta la altura del hombro. Vamos. Acá. Fíjense cómo voy cambiando. Ocupo la derecha. Ocupo la izquierda. Recuerden, yo lo hago de frente para que ustedes vean lo que estoy haciendo. Sus chiquillos pueden ir en cualquier dirección. Hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado. Para arriba, para abajo, por delante, por detrás. Por donde usted quiera. Por donde se le ocurra. ¿Vale? Nos vamos a poner ahora en cuclillas, aquí. Y aquí vamos a botear la pelota. Controle, que no se me arranque. Que no se me arranque la pelotita, eso es. Ahora nos sentamos en el suelo. Eso, que no deje de dar bote en la pelota. Al que la pelota le deja de dar bote, pierde. Que no deje de dar bote. Vamos, levántense ahora. ¡Uy! ¡Casi! ¡Arriba todos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Muy bien! Vamos ahora a hacer un ejercicio de coordinación combinado con control de la pelota en la raqueta. Así que vamos a ocupar una raquetita acá. La gente que no tenga raqueta, pueden ocupar un libro, por ejemplo. Tal vez pueden ocupar un sartén también, pero los sartenes tienden a ser muy pesado para los niños chiquititos. ¿Ok? Entonces, incluso con un libro puedo hacer este ejercicio. Ya se va a dar cuenta lo que vamos a hacer. Esa es la parte de control, con la raqueta y la pelota. La parte de coordinación la vamos a hacer con... ¡Uy! Tenía tierra. Bueno, ya voy a barrer después. Vamos a crear un cuadradito acá, que va a ser mi cuadradito de coordinación. ¿Ok? ¿Se ve bien? Se ve bien, perfecto. Yo en el patio donde estoy realizando esta sesión, hay baldosas, pastelones, cerámica. Si ustedes tienen en el lugar donde estén haciendo esta sesión, pastelones, cerámicas o algo que tenga forma de cuadrado, pueden ocupar eso. Acá yo marco bien el cuadrado para que en casa vean dónde estoy trabajando, ¿vale? Eso es, tengo los fierritos. Vamos a decirle a los niños que tomen su... Si es que tienen raqueta, vamos a partir con el libro mejor. Si tienen el libro, o si no tienen raqueta, pueden ocupar un libro.
y lo van a tomar de esta forma. En mi caso, como yo soy diestro, la derecha es mi mano hábil, fíjense. Tengo cuatro dedos por un lado del libro y el dedo pulgar lo tengo por el otro lado, en este caso por la portada del libro. ¿Qué libro es este? A ver, un diccionario de falacias comunes. Está en inglés, buenísimo el libro. Bueno, nada que ver eso. Y así lo vamos a hacer, ¿ok? Lo vamos a tomar acá. Si su chiquito chiquita es zurdo, zurda, es exactamente lo mismo con la mano izquierda. Cuatro dedos por un lado y el dedo pulgar acá. Y ahí la va a tener, ¿ok? Si tenemos la raqueta, recuerden que una de las formas para una de las tomadas de la raqueta es... Perdón, ahora sí, una de las formas para tomar la raqueta es, dejo la raqueta en el suelo, coloco la mano hábil encima del mango, encima del grip, y saco arriba. Y no hago ningún tipo de ajuste, no muevo la muñeca ni para la derecha ni para la izquierda, ahí. ¿Vale? Aquí, de esta manera. Si es diestro, si es zurdo, igual, lo mismo. La otra manera, en la cual usted puede enseñar la tomada correcta de la raqueta, es la tomada del mesero. Como si trabajásemos en un restaurante, si llevásemos la bandejita con las cosas, colocamos la mano de esta manera, con la palma mirando hacia el cielo, hacia el techo, hacia arriba, coloco la raqueta aquí, fíjense cómo la voy a colocar, el mango, el grip, perdón, me estaba tapando la boca, el mango, el grip encima de la palma, y ahí su hijo o hija, o su chiquito o chiquita, cierra la palma de la mano. Como mi mano es un poquito más grande, mis dedos acá están, o perdón, mis uñas están mirando hacia adelante, ¿vale? Como las manos de sus chiquititos son más chiquitas que las mías, los dedos deberían quedar mirando hacia abajo, para que cuando practiquemos el impacto, la preparación, impacto y terminación del golpe, en el momento del impacto, las uñas tendrían que estar mirando hacia adelante, fíjense bien. Y también la cara de la raqueta, esta parte de acá, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer con el libro y también con la raqueta. Primero voy a hacer con el libro, para mostrarles que también se puede hacer así. Dos ejercicios son los que vamos a hacer acá. En nuestro cuadradito vamos a tener la pelota sobre el libro, en este caso, o sobre la raqueta, si usted tiene raqueta. Si va a ocupar un libro que sea un libro de tapita dura, ¿vale? Si va a ocupar el Icarito, el Condorito, no le sirve porque la pelota le va a volar en la revista o el libro. Que sea un librito de tapa dura, ¿ok? Entonces, tiene que ser una superficie lisa, eso sí, para que exista el riesgo de que la pelota se le vaya a caer. Y eso es lo que no queremos. Si pasa, ok. Empezamos de nuevo. Pero eso es lo que no queremos, que la pelota se nos caiga al suelo, ¿vale? Tenemos la pelotita acá. El brazo no tan pegadito al cuerpo, no aquí con miedito, sino que saquen un poquito hacia adelante acá, ¿vale? Y lo que vamos a hacer con los pies, vamos a entrar al cuadradito de esta manera. Fíjense, voy primero derecha, izquierda y ahora voy atrás, me salgo del cuadradito. Derecha, izquierda, voy adelante. Derecha, izquierda, y la pelota no se me ha caído. Derecha, izquierda. Entro, salgo, salgo, ¿vale? 10 veces lo vamos a hacer. Primero entrando y saliendo con el pie derecho, luego lo hacemos entrando y saliendo con el pie izquierdo, ¿ok? El librito o lo que tenga, raqueta y la pelotita en su mano hábil, la mano con la que escribe, con la que come, con la que se peina, los que se peinan. Y si su chiquito o chiquita no tiene claro cuál es la mano hábil, que pruebe con ambas, ningún problema. En sesiones anteriores también vimos algunas pruebas de lateralidad para ver cuál es la mano dominante de su hijo. Así que puede también visitar esas sesiones que están en la página de Facebook de la Corporación de Deportes. ¿Vale? Entonces, nos vamos. Recuerden, el ejercicio es entro, salgo. Si la pelota se me cae, la recojo y la vuelvo a colocar en la raqueta, en el libro o en lo que esté usando. No hay ningún problema. ¿Listos? Vamos. Entro, salgo. Llevo una. Entro, salgo. Dos. Entro, salgo. Tres llevamos. Cuatro. Perfecto, eso es. Bien. Eso, los que le quieran meter un poquito más de velocidad, lo pueden hacer. Perdí la cuenta, así que vamos a empezar todo de nuevo. Llevamos una. Que no se nos caiga. Dos. Tres. Cada vez que salgo estoy contando. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9,
y 10. El ejercicio es el mismo, pero esta vez voy a entrar con el pie contrario. Voy a entrar primero con el pie izquierdo. Entro, entro, y cuando salgo también salgo primero con el pie izquierdo. Salgo, salgo. Llevo una, ¿vale? Vamos a contar de nuevo, desde cero. ¿Listos? Vamos. Llevo una. Llevo dos. Apoyen la parte delantera del pie. Llevo tres. Cuatro. No apoyemos la planta, apoyemos la parte delantera para poder salir rapidito. Cinco, seis, siete, casi se me cae. Ocho, nueve y diez. Perfecto. El segundo ejercicio lo voy a hacer con la raqueta. Y vamos a partir dentro del cuadrado esta vez. Y vamos a ir hacia afuera. ¿Ok? La pelotita sobre las cuerdas. Y vamos a ir hacia afuera, primero con el pie derecho, fíjense bien. Salgo con el derecho, salgo con el izquierdo, entro con el derecho, entro con el izquierdo. Y eso es una, ¿vale? Mientras mantenemos el control de la pelota sobre la raqueta, que no se nos caiga. Si se nos cae, recojo y vuelvo a ubicar acá. ¿Listos? Vamos. Llevo una. Llevo dos. Tres. Cuatro. 5, póngale un poquito más de velocidad a los que ya lo están haciendo bien, los que les sale facilito, póngale un poquito más de velocidad. 6, 7, 8, 9 y 10. Lo hacemos ahora saliendo con el pie izquierdo primero, luego sale el derecho, entra el izquierdo y entra el derecho, ¿vale? Mismo ejercicio, ahora me voy a cambiar la mano. Lo voy a hacer con la mano izquierda, para la gente que sea bien fácil, los que ya tengan el ejercicio dominado con su mano hábil, háganlo con la raqueta en su mano no hábil, ¿vale? Se les va a complicar un poquito, pero esa es la idea. ¡Uy, cómo cuesta! ¿Listos? Sale primero el izquierdo, luego el derecho, entra el izquierdo y entra el derecho. Y eso es una, 10 veces. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, muchachos. Sacamos el cuadradito de coordinación. Y vamos a hablar ahora de las posiciones correctas, la posición correcta al momento de impactar la pelota y también lo que se refiere a la preparación y terminación del golpe. ¿Vale? Ya hablamos de la tomada de la raqueta, teníamos dos formas, o las que les enseñé yo, son dos formas de tomar la raqueta. Una, la dejo en el suelo, coloco la mano hábil sobre la raqueta y no hago ningún ajuste. Cuando yo saque la raqueta por al lado, las uñas tienen que estar mirando hacia adelante y también la cara de la raqueta, esta parte que tiene las cuerdas, ¿vale? En mi caso, tiene un símbolo acá. Y la otra es la tomada del mesero, acá como si estuviese llevando la bandejita, coloco la raqueta encima de la palma de la mano, coloco la raqueta sobre la palma de la mano, cierro en puño y también lo mismo. Cuando tengo la raqueta acá al lado, las uñas están mirando hacia el frente, hacia adelante. Con la raqueta en esa posición vamos a partir. Hoy nos vamos a abocar a lo que es el golpe con la mano hábil, el drive, derecha que se le llama en español. Pero, ¿qué pasa si la persona es zurda? Pega la derecha con la izquierda, suena un poquito raro, los niños se tienden a confundir, entonces vamos a aplicar el término en inglés, el drive, el golpe que se hace con la mano hábil, ¿ok? Partimos en posición de inicio con la raqueta tomada con la mano hábil, como les dije, del suelo arriba o la tomada del mesero o mesera. La raqueta va a ir acá, adelante, al frente, ¿ok? Y la mano no hábil no va a estar en el bolsillo, no me voy a estar rascando, no voy a estar haciendo nada más que tomarla también desde el cuello, ¿ok? Esta parte que es como una Y, como una V, de corta que se le decía antiguamente. De ahí voy a estar tomando la raqueta con la mano no hábil, mientras mi mano hábil está acá abajito, cerca del tapón. Este es el tapón de la raqueta, fíjense, la tapita que tiene ahí atrás. Voy a estar en esta posición y a esta posición le voy a denominar posición cero o la posición de inicio, ¿vale? Voy a estar en posición cero
Y vamos a pasar a la posición 1, que es rotar el cuerpo de esta manera, llevando la raqueta atrás. Si tengo la raqueta empuñada con mi mano derecha, si la mano derecha es mi mano hábil, voy a llevar el brazo derecho atrás. De tal forma, fíjense que atrás mío hay una pared. La punta de la raqueta va a estar apuntando a esa pared. ¿Me explico? Acá. Y la mano no hábil o el brazo no hábil va a estar apuntando adelante. Los deditos van a estar apuntando la pelota, ¿ok? Acá no tenemos pelota porque estamos haciendo sombras. Pero nos vamos a imaginar que viene una pelota por ahí y los dedos de la mano no hábil, en mi caso la izquierda, en el caso de los zurdos, la mano derecha, los deditos van a estar apuntando la pelota, ¿ok? La idea es que posteriormente los chicos y los jugadores de tenis en general miren la pelota por sobre el brazo, ¿ok? Pero primero se le enseña a los chiquitos que apunten la pelota con los dedos. Entonces, estamos en posición 0, posición de inicio, y pasamos a la posición 1. Fíjense, mis pies ya no están mirando hacia adelante, están mirando hacia el lado. Yo estoy totalmente perfilado acá, con las piernas abiertas. Fíjense bien, si la cancha estuviese para allá, estoy en posición 0, posición de inicio. 1. Mis piernas están abiertas. La punta de la raqueta está apuntando atrás. Y la punta de los deditos, la yema de los deditos o las uñas, donde está toda la mugre de las uñas, ustedes la van a colocar apuntando la pelota. ¿Ok? Ya estamos en posición 1. ¿Vale? Volvemos a la posición 0. Vamos a cambiar mejor los números. Como el 0 no vale nada, de ahí el dicho el 0 a la izquierda, vamos a ponerle a la posición de inicio, posición 1, ¿vale? Vamos a jugar con tres posiciones. La posición 1, la de inicio, mano hábil, abajito, cerca del tapón, la mano no hábil, en el cuello de la raqueta. Esto es para hacer los posibles ajustes que vamos a ir viendo en sesiones posteriores, ¿vale? Porque esta no es la única tomada que existe. Tenemos posición 1, posición 2. Eso es, hago una pausa. Y la posición 3, cuando yo diga 3, vamos a pasar la raqueta hacia adelante y vamos a terminar colocándonos una bufanda imaginaria, ¿ok? Como hace frío, como estamos en otoño, y hace mucho frío, nos vamos a colocar una bufandita en el cuello, de tal forma que el codo termine mirando hacia adelante. Otra manera en la cual se puede ejemplificar esto es, imagínense que tienen un reloj en la muñeca de la mano hábil, y el reloj hace tic-tac, y ustedes quieren escucharlo acá, el tic-tac del reloj. Por ejemplo, un diestro, una persona que ocupa la mano derecha, va a escuchar el tic-tac del reloj en el oído izquierdo, acá. ¿Ok? Una persona zurda, estamos en posición 2, una persona zurda que tiene el reloj en la muñeca izquierda, va a escuchar el tic-tac en el oído derecho, ¿vale? Esa va a ser la posición 3. Y tenemos ya las tres posiciones para un golpe ideal, ¿vale? Entonces, estamos en posición 1, 2 y 3. Paso hacia adelante, perfecto, muy bien. Vuelvo a la posición 1. 2. La punta de la raqueta apuntando atrás. Los deditos apuntando la pelota. ¿Por dónde viene la pelota? Y 3. Paso hacia adelante, 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 adelante. Acá, eso es. Rápido que vaya hacia adelante, vamos. Lo vamos a hacer 10 veces. Y con esto estamos por la sesión de hoy día, ¿vale? Vamos. Estamos en posición 1, 2, 3, ahí está, llevamos una. Posición 1, 2, 3, llevamos 2. Estamos en la posición 1, 2, 3. La bufandita, eso es. Llevamos 3. Estamos en la posición 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3, 6, vamos, vamos, más de la mitad, 1, ah, perdón, ya estamos en la 1, me confundí, 2, 3, 7, perfecto,
Ya vamos, estamos en la posición 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, nos queda una. Esta, como es la última, la vamos a hacer con toda la energía del mundo. Vamos a pasar rápido el brazo hacia adelante, lo más rápido que podamos. ¿Vale? Estamos en 1, esa es la última, 2, 3. Oh, no tanta energía, muchachos. Vamos a hacer una más. Vale. Cuidado con los ruidos extraños, ¿ah? 1, 2 y 3. Ahí está. Muy bien, muchachos. Para los que no saben, esto es como se aplaude en el tenis. Como ustedes no pueden hacer esto, se aplaude de esta manera. ¿Vale? El aplauso es para ustedes, muchachos. Súper bien como lo hicieron hoy día. En sesiones posteriores vamos a seguir trabajando con las posiciones para el golpe no tan solo de drive, sino que también el revés, ¿vale? El golpe que se hace por el lado no hábil, ¿ok? Vamos a hacer una pequeñita, un pequeño estiramiento antes de terminar. Y vamos a hacer también unos brincos. Los brincos que hicimos al principio los vamos a repetir, ¿vale? Vamos a estirar un poquitito. Tal como empezamos, vamos a terminar con un poquito de movilidad. Girando los tobillos en círculos, eso es, cambia la dirección en la que van girando. Perfecto, muy bien. Tienen una sesión de poquito más de 40 minutos acá para que se entretengan. Recuerden que ustedes pueden pausar el video las veces que consideren necesarias, retrocederlo por si no entendieron alguna instrucción. Modificar algún ejercicio, recuerden el ejercicio de los tres maceteros que teníamos acá, que tenían números. Usted lo puede pausar y cambiarle el número al macetero para engañar o confundir a su chiquitito o chiquitita, ¿vale? Ya giramos los tobillos, ¿verdad? Ya giramos los tobillos. Vámonos con las rodillas ahora. Recuerden. Terminamos tal como comenzamos. Vamos ahora separando y volviendo a juntar. Muy bueno el esfuerzo que hicieron hoy día, muchachos. Eso es. La idea es que seamos constantes con las sesiones de entrenamiento. Se habrán dado cuenta que están conectadas unas con otras. Si usted ve la 1, después ve la 3, va a quedar un poquito en el aire, digamos. Así que tratemos de ir en orden porque siempre me cuelgo de una cosita de la sesión anterior para hacer la sesión que corresponde al día, ¿vale? Vamos con la cadera girando en círculos bien grandes. La próxima sesión vamos a jugar un poquito con la pared, con la que tengo atrás. Y en aproximadamente dos sesiones más vamos a construir una canchita de tenis artesanal acá. Pero artesanal, con un palo como red. ¿Vale? Una cosa para que todos puedan participar y para que todos puedan jugar. Para hacer la cuarentena un poquito más amena. ¿Vale, muchachos? Seguimos rotando. Vamos girando un poquito los brazos ahora. Círculos hacia adelante, círculos hacia atrás. Eso es, perfecto. El brazo derecho va a girar en círculos hacia adelante y el brazo izquierdo va a girar en círculos hacia atrás. Al mismo tiempo, recuerden que si hacen bien este ejercicio, las palmas de sus manos se van a encontrar y ustedes van a poder aplaudir acá. Eso, pura coordinación acá, muchachos. Hay que trabajar la coordinación. Vamos a hacerlo al revés ahora. El brazo izquierdo hacia adelante y el brazo derecho hacia atrás. Lo mismo, si lo hacen bien, las palmas de sus manos se van a encontrar. Muy bien. Perfecto. A los que les cuente mucho, pueden partir con ambos brazos arriba, dejen caer un brazo hacia adelante y el otro hacia atrás. Y que siga el movimiento natural. A los que les cueste un poquitito, no hay problema. Nadie nació sabiendo, muchachos. Todos los ejercicios se masterizan con práctica. Pura práctica, muchachos. ¿Vale? Vamos girando un poquito las muñecas. Junto con los codos. Eso es. Giramos un poquito los hombros. Hacia adelante y hacia atrás. Eso es. En círculo siempre. Movemos la cabecita de lado a lado. Suave, de atrás hacia adelante. Eso es. Atrás, adelante, muy bien. Vamos a hacernos
20 brincos para terminar, muchachos. ¿Vale? Los brincos son los ejercicios que hicimos al principio, acá, aplaudiendo arriba. Recuerden, tal como les dije al principio, los que no puedan hacer ese ejercicio completo, lo pueden hacer de esta forma, sacando nada más que un pie hacia el lado. ¿Vale? Los que no tengan problema haciéndolo como yo, vamos, me siguen. 20 veces, muchachos, que suene fuerte el aplauso arriba, contando, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero ustedes también tienen que contar, pues. 1, 2, 3, 4. Vamos, vamos, vamos. Que cuenten los chiquitos también. Papás, por favor. Que los chiquitos también cuenten. Si no, vamos a estar acá toda la tarde. Todo de nuevo. Vamos, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No lo escucho. 7, 8, 9, 9, 7, 4 y 10. Muy bien, muchachos. El aplauso no es para mí, sino que para ustedes, por las ganas que le pusieron, por el esfuerzo, por la participación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración. Y ahí estamos, muchachos. Vamos a tomar aire fuerte por la nariz. Síganme. Arriba los brazos. Aguanten. Y acá, bote por la boca. 5 veces lo hacemos. Llevamos una. Llena esos pulmones de aire. Aguante. Cuando no le entre más aire, sostenga y bote. 2. Tres. Cuatro. Vamos a la última. Y 5, muchachos, como les dije, me vuelvo a decir, el aplauso es para ustedes, por las ganas, por la participación, por el esfuerzo. Nos vemos en una próxima sesión. Y eso, muchachos, cuídense mucho, lávense las manitos y todos a jugar tenis. Chau, chau.